Hola a todos y bienvenidos a mi canal de juegos Dark Age Games. El día de hoy vamos a jugar a un MMORPG llamado Riders of Icarus, o Icarus, no sé cómo se pronuncia ahí. Estoy haciendo unas misiones. Este MMORPG lo jugué hace como 2 años, pero lo dejé por requerimientos del ordenador que no me aguantaba para grabar y jugar. Ok, no sé si debo yo entregar aquí esta misión. Ahí está, con... Ok, parece ser que ya completamos este quest. ¿Qué les iba yo a decir? Ya se me olvidó. Ah, sí, que lo jugué hace 2 años, pero lo dejé porque mi ordenador no aguantaba para grabar y jugar. Y más adelante ya ni siquiera me aguantaba para jugar. Los gráficos sí los pide, pues vaya, están un poco pesados y es de requerimientos un poco altos. Pero ahorita estoy usando otra laptop y con esta parece ser que me va mejor. Ahorita estoy grabando, jugando, no me da tirones. Los gráficos se ven bien, no los tengo al máximo, creo que los tengo al mínimo, pero aún así se ve bien. A ver, vamos a matar estos bichos de aquí. Este juego tiene una característica especial, es que podemos coleccionar monturas. Nos vamos a encontrar ciertos, ¿cómo decirlo?, ciertos bichos de los cuales nosotros podemos domarlos. Y al domarlos podemos tener como familiars, les dicen, o como pets. A ver, no, vamos a recuperar vida porque esa cosa yo digo que sí me mata. Este personaje es un wizard, yo tengo una guardiana. A ver, ya se curó, bien. No jugué con mi guardiana porque dije, a ver, quiero aprender otra vez cómo moverme y todo eso. Porque la verdad, les digo, lo dejé hace 2 años. A ver, vamos a matar este. Creo que sí hace 2 años, año y medio aproximadamente. Subí uno que otro video y se ven así como que horribles, como que muy pausados. A ver, ok, ya entregamos ese quest. Dice que hable con Paolo. ¿Y dónde está el Paolo? Oh, tenemos que matar a este de aquí. A ver. A ver si podemos. ¡Demone! ¡Ja! Lengthia, Stark, Sigmund, Harak. ¡Ah, toma! ¿Y cómo le hago para mover? Ahí está, ok. Ithrien, Gildia. Pues me dio un buen mazazo ahí, no sé qué me dio ahí. Una llave como de tesoro o algo así. Por aquí hay algo. Ah, ok, acá está el cofre ese. Vamos a matar a este. Debería conectar el Ethernet. Ahorita estoy en Wi-Fi. Con Wi-Fi siempre me valen estas cosas. Ahí está. Vamos a abrir esta caja. Esperemos no salgan enemigos por aquí. En lo personal les recomiendo este juego. Si tienen un ordenador que soporte pues juegos pues un poco pesados, descárguense este de Riders of Icarus. La verdad está genial. A ver, mi primer montura es esta. Ya tenemos que ir hasta acá abajo. Esta fue la primera montura que obtuvimos. Voy a ver si puedo avanzar un poco, pasar otro mapa y grabar cómo es eso de las monturas, cómo nos atrapamos a los familiares o a los pets. Ok, por acá abajo me apuntaba algo, pero no pude completar esta misión. Ahorita voy a ver cómo se completa. También recuerdo que yo con mi otro personaje podía atacar cuando iba con mi montura. No sé si tenga que subir más de nivel, yo creo que sí. Te pide que lleves, creo, una lanza o algo así para atacar mientras vas en la montura. Look alive. Defend the camp. Ok, tengo más quests por entregar por acá. No sé cuál sea el nivel máximo ahorita.
les digo, creo que se quedó mi guardiana en nivel 23. Es nivel 4. Pero me voy a iniciar en este juego. Creo que rápido alcanzaré a mi otro personaje. No sé si haya evento de Halloween. De hecho, cuando yo lo jugué por primera vez había evento de Halloween. Eat as much as you want. This smell will never come out. Ok, me dieron un ítem, esta cosa. Dice requiere nivel 1. Bolsa de 16 slots, o sea, de 16 huecos, pues vamos a usarla. ¿Cómo lo hacemos? Ok, es que tengo abierta aquí la tienda. ¿Estás que no... hungry? Ahí está. Ok, ya tenemos más espacios. Bien. Vean este que está aquí. El Woodland Joy. A ver si puedo domarlo. Porque a veces no se dejan. Tenemos que usar esta skill. Oh, qué rayos. A ver. No, ya perdí la oportunidad. A ver. Ah, no te alejes. Nos acercamos y ahí está. Ahora hay que domarlo. Vamos presionando las teclas. Él se va a resistir. No, va a salir fail. Éxito o fracaso, no se va a dejar. Ah, vamos. Dice que intenta tirarme. Ahí está, una más. Ah, me tiró. Ok. ¡Ay, me está atacando! ¡Me va a matar! ¡Úsala! ¡Ahí está! Me estaba agarrando a patadas, dice, a mí no me dominas. Vamos, pero esta vez sí se puede. No, vamos. Me volvió a tirar. Me va a agarrar a patadas otra vez. A ver, le bajé un poco de vida, a ver si... ¡Ah, lo maté! Ay, es que como estoy usando el teclado de la laptop, tengo otro teclado que uso, debería cambiarlo. Rayos, yo no quería matarte, amigo, yo quería domarte. A ver, vamos a usar eso. Ok, vamos a seguir avanzando. Debería haber otro de esos por acá, supongo. O a lo mejor ya se aparece otra vez. No me gusta que esté esta ventana aquí. A ver, sí, dije, no la puedo cerrar. Sí. Ay, que hay como lobos. Bueno, la cosa es que si tienes éxito al domarlo, lo puedes montar así como yo llevo a este. Stupid wolves. Give me a hand here. Okay, tenemos misión. It's not like I know how to kill a wolf. Confirmar, ahí está. A ver si aparece otra vez ese como canguro. Ok, tengo que entrar, creo que por acá. Vamos a hacer la misión de acá. Después hacemos las secundarias. Ok, tenemos que hablar con esta. ¿Jaden? ¿Es mujer o es hombre? Ah, es hombre. Creo que aquí nos enseñan a volar. Creo que sí. Tenemos que curar a esta cosa de aquí. Dije, algo está vibrando, es mi celular. No sé dónde lo tengo. Ah, ok, sí, ya, me llegaron unos mensajes. Ok, a ver, vamos a seguir aquí. Tenemos que curarlo. Helen Pyro. Ok, ahí está. Y ahora... Ah, ok. Tenemos que seguir a ese de allá. Este juego, les digo, está genial.
O sea, todos los MMORPGs es lo clásico de que exploras, subes de nivel, hacer PvP, PvE, pero lo que me gustó de este es la colección de pets. O sea, el ir poco a poco juntando pets. Volar y todo eso. Se me hace muy genial. De hecho, yo me pasaba más tiempo buscando pets para coleccionar que haciendo misiones. Ok, ¿y ahora qué? Ah, ok. Vamos de regreso. Y podemos volar más rápido así. Ahí está. Supongo que ya la completamos la misión. Perfecto, vamos a hablar con este tipo. Ok, ahí está. Ya la entregamos. Cooldown in progress. Ah, ok. Tiene cooldown el teleporte ese que hacemos. Este. Acá está. ¿Qué? Ok, es este. There's definitely something weird going on here. Ok, tenemos que matar a los lobos. Pero yo quiero ver si puedo domar a ese canguro. Me agarró a patadas, no se quiso dejar. Ok, ahí están los lobos que me marca. El cangurito este acá está, ok. No le pegues al cangurito. Ah, rayos. Ah, les digo, me equivoco por el teclado, lo volví a matar. Bueno, vamos a matar a este, sí, mátalo. Presiona el 1 en vez de F1. Ok, a esto vamos a matarlo. No lo seleccioné. Ok, veamos si hay otro cangurito por acá. Esperemos que sí. Ok, acá hay uno. Así es. A ver. Ahí está. A ver si este sí se deja. Bien, 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 bien. Sí se puede, sí se puede. Vamos, sí se puede, sí se puede. Vamos, es solamente una. Hay más éxito que fallo. Hay más éxito que fallo. ¡Success! ¡Bien! Ahí está. Hemos dominado a este familiar y ahora ya podemos llevarlo. Fine, fine, fine. Y si vamos rápido, a ver. Ahí está, saltos rápidos. Toin, toin. Este juego está genial, les digo, se lo recomiendo. Bueno, a mí me gustó esto de dominar los bichos que te encuentras. A ver, por aquí hay una misión para entregar, vamos a entregarla. Be wary. Our enemies are everywhere. Solo que tenemos espacio. Just glad the elf is on our side. O sea, no podemos llevar muchos. No recuerdo con qué créditos, si con dinero real o con créditos podías expandir tu inventario. Es que no recuerdo cómo era. Pues aquí dice que tengo este, es común. Aquí hay todos estos pets que podemos coleccionar, ¿vean? En mi otra cuenta tenía más, o sea, este juego es lo que a mí me gustó, coleccionar los pets. Porque en todos los MMORPGs de ahí es lo mismo, ya saben, como les digo, PvP, PvE, conseguir armaduras y esas cosas. A mí me gustó esto de conseguir pets. Dije, ¿esta cosa me va a atacar? Ah, no, es un jugador que va como en un meco, se llama. Va en su Open león, your heart to nature. Un elfo se parece a Legolas. Yo voy a dejar ya este video hasta aquí para no extenderme mucho. Yo seguiré jugando otro rato a Riders of Icarus. Confirmar. Poco a poco iré avanzando en las misiones, subiendo de nivel para alcanzar a mi otra cuenta. Es nivel 23, yo digo que sí lo alcanzo rápido. Vean, tengo muchas misiones por aquí.
Pero eso va a ser para el siguiente video, este lo dejaré hasta aquí. Amigos míos, recuerden suscribirse, dejar un like y pronto nos veremos con otro video de Riders of Icarus. Hasta la próxima.